La selección hace tiempo que viene esperando decisiones y le han acostumbrado a que tenga que seguir esperando más, por lo visto, Martín. La comisión, la famosa comisión que se iba a integrar para designar el sucesor de Diego Maradona, que tenía que resolverse hoy, o así lo había anunciado al menos la AFA, vuelve a postergarse. Sí, todos queríamos tener la noticia de quiénes iban a ser los que iban a elegir al técnico del seleccionado. Hay que esperar como mínimo hasta el martes que viene, en la reunión del comité ejecutivo, en la que no estará Grondona porque viaja el sábado a Zurich. A ver, Martín, de todos modos creo que hay un montón de cosas que ya están resueltas. ¿Sí? Sí, todos sabemos que es una comisión que es afín a Grondona y que va a avalar la decisión tomada de que Batista sea el técnico del seleccionado. En principio se hablaba de que cuatro nombres le iban a integrar, se comentaba el presidente de Godoy Cruz, Contreras, el presidente de Colón, Lerche, pero se han sumado más nombres, además de Crespi y Segura, que también estaban incluidos, que son un representante por River y un representante muy especial. Sí, Diego Turnes, el representante de River, y el otro representante es un Grondona. Julito Grondona, el presidente de Arsenal, va a estar en la comisión, que además, como habíamos dicho en el informe de la semana pasada, la van a integrar Lerche, Crespi y Segura. Parece que las decisiones se extienden hasta principios de noviembre. El 2 de noviembre sería el día que se confirmaría a Batista como entrenador y el día siguiente ya el Checho estaría dando la nómina para jugar el partido contra Brasil en Doha. Todo indica que Batista va a ser, el 2 de noviembre va a ser nombrado. Vendrá uno o dos días antes, regresará a Grondona de Zurich y ahí se oficializaría el nombramiento. Martín, imaginemos que Batista es confirmado en el cargo, deja de atender a los juveniles porque su prioridad pasa a ser la selección mayor. ¿Cómo se organiza, cómo se instrumenta, cómo se edifica todo el trabajo con los juveniles? En principio, para los sudamericanos que se vienen, que son las categorías sub-20 y sub-17, Walter Perazzo va a ser el encargado de la sub-20 y Oscar Garré en la sub-17. Párrafo aparte, merece la tarea, la función, la figura, la imagen, tantas veces difusa, poco comprensible, de Carlos Bilardo. ¿Cómo queda parado en todo esto Bilardo, que sabemos nunca ha sido muy afín a Batista? Bilardo queda mal parado porque Batista no es el técnico que quiere. Él prefiere un perfil parecido al de Sabella, al que ha ponderado en muchas notas. Por eso va a estar, igualmente va a estar en su lista, porque Bilardo, todo indica que va a seguir como secretario técnico y no quiere perder su cargo. Tengo la sensación exactamente de eso, Martín. Bilardo de ninguna manera se quiere alejar de la función que ocupa. Hasta tal punto que está dispuesto a, entre sus nombres, además el de Russo, el de Sabella, el de Simeone, se comenta, sumarlo a Batista solo por el hecho de no ser esclavo de sus palabras. Porque recordemos que él dijo que si la comisión elige un nombre que él no propone, se va. Y lo curioso es que el secretario técnico del seleccionado no está en Doha. ¿Quién está en Doha? El preparador físico. Una función que debería ser ocuparse específicamente de Bilardo, la está ocupando otra persona. Un elemento más bien, Martín, que sirve para no entender la función realmente de Bilardo. De todos modos, decíamos que con la selección se demoran las novedades, habrá que esperar un poquito más para conocerlas.